chiquillos! ¡Tenemos Moji Pops en el canal de Metal! ¡Moji Pops! Ya sabéis que me encantan los Moji Pops, que nunca conseguimos hacernos la colección completa. Pero viene una nueva serie, esto no sé si será un estreno. Pero bueno, si estáis tan emocionados como yo por los Moji Pops, dale un mega y super, mega a ver. ¡Madre dale mía! Un mega, super, mega like a este vídeo y suscribíos si no estáis suscritos, que sabemos que hay mucha gente que está suscrito. ¡Oye, pero que es una pone violento este y ese, ya sabéis que es vino, le hagáis caso, yo soy P. ¡Y mira todo lo que tenemos de Super Things! ¡Madre mía! ¡De Moji Pops! Porque son de los creadores también de los Super Things, fijaos. Adventure Series. ¡Oh! Adventure Series. Que hay un montón de Moji Pops, que es, bueno, como siempre, se cambian las cabecitas. Ah, vale. Luego, esto se puede hacer la cosa esta gigante. Pero eso ya lo vemos en otros vídeos. Finder Sparkling and Jelly Moji Pops. ¿Este es? ¿Jelly? ¿Cómo Jelly? Sí. La estilo así blandito. ¿Y este es el ultra raro? ¿El ultra raro? Ah, no, Flying Sparkling and Jelly. Eso es digamos que hay unos Sparkling que son como brillantes. ¿Y este será el ultra raro? Ultra raro, Sparkle Spots Exclusive. ¿Puede ser? ¡Uy! Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? ¿Qué pasa? Que Vi me ha dicho, quiero abrir un paquete de 50. Y he dicho, digo, Vi, lo siento, pero no, porque los Moji Pops son paquetes de 25. ¿Y sabéis qué me ha dicho? 24. Vale, de 24. No se entera. ¡Que puedo abrir las dos cajas! ¡Bien! Pero espera. Ah, bueno, te las vas a dejar aquí, te iba a decir, primero ponte una y luego la otra, pero este puede con todo. Vale, mientras los vayas abriendo aquí y nos los vayas enseñando aquí, nos va estupendo para ver toda la colección. ¡El primero es un pulpito! ¡Pero qué gracioso! Con un este. ¿Será esto Sparkling Angeli? No lo sé. Vamos a ver primero la checklist. Tiene pinta, debe ser Sparkling checklist. Angeli, aunque no sé si es jelly. A ver, lo puedo tocar. Mira, espérate, ¿eh? Antes de nada, quería... Sí, que es blandito. ¿Qué querías antes de nada? Mira, aquí está, evidentemente. Mira, este se ve que la mofetita esta, o lo que sea. If you want to play, adventures is the way. Este es el ultra raro. Y tenemos que coleccionar, mira, están los cute, los raros, los special edition y los exclusive. Y de momento tenemos el pulpito este, que es de la selección... ¿Será este Dive? Está aquí abajo, Diver, sí. Bueno, Diver. No, no es Diver. Diver de museo, ¿no? Y ese se llama Sticky. Y es este de aquí. ¡Es Sticky! ¿Cómo lo pasa? ¡Madre mía, los tachas! Porque sabes que esta checklist, esta colección nunca me la hago. Entonces es como... Madre vale, entonces mía, no, va, déjame ver. Mira, los especial editions son... La edition. La cabrita esta. Y luego está el raro, que es este, el pili este de aquí. Que es una ovejita, ¿no? Son los raros. Por las estrellitas. Sí, de aquí abajo de los dino. Bueno, estos eran los farmer, que son como de la granja. Estos son dinosaurios, dino. Oye, pues son muy y está el special edition, que es este. No, sí, este sí, es el special lava. Edition, que lava. Y este es rare, que es Sandy, que es un triceratops. Luego los polar, que tenemos a Teddy, que es un osito y es el raro. Oh, qué gracioso. Y luego está este de aquí, Slushy. ¿Qué es? No lo veo. Como un heladito, ¿no? Es como una especie de helado, sí, con sí, mira, cositas. El único exclusivo es este, el ultra raro. Queremos siempre que nos toque. Hemos tenido mucha suerte en la otra edición. La primera sí, no me acuerdo si nos Pops. Tocó. En la segunda, en aquella de party, sí que nos tocó, no segurísimo. Sí. Luego tenemos los Explorer, que está como el Special Edition Webster. Que no sé, lo que es. ¿Una araña? ¿Un gusano? Tiene pinta de no araña, lo sé. Y una pixie, que es como una mariposa, que es raro. Y los galácticos está la aurora, que es la que hemos visto. Esa es muy graciosa. Que es los Sparkling Angeli. Y Sparkling Angeli son los que tienen este... Ah, mira, sí, mira, ¿ves? Fíjate. ¿Qué pasa? Sparkling. Ah, son que tienen Sparkling Jelly. ¿Y los jellies? Fíjate, este es el jelly. ¿Este es el jelly? Este es el jelly. ¿Y dónde pone que tiene el jelly? ¿Ves? La floresta. ¿La florecilla? Pues la tiene. Es más, este es Sparkling Angeli porque ¿dónde tiene la flor? No la veo, pero... Al fondo no la ves. Ah, vale, ya lo he entendido, es verdad. Es más, creo que... Claro, todos los Special Edition son jelly. Vale. Ah, nos ha tocado un... Ah, y todos los raros son Sparkling, claro. Madre mía. Mira, ahora se entiende, todos los Sparkling son... Todos los Sparkling son raros y los Special Edition son jelly. Pues empezamos con un jelly. Perfecto, es nuestro primero. Puedo ir tanteando las dos, ¿no? Sí, claro. Bueno, nos saldrán cosas raras, randoms, pero bueno. ¡Oh, un mamut! ¡Oh, a ver, enséñanoslo un poquito antes de... ¡Oh, qué gracioso! ¡Hola, soy un mamut! Mientras tú lo enfocas, yo voy tachando. Este será de los dinos, ¿será? Sí, se llama Mambo. Sí, lo que pasa es que, te iba a decir, ves abriendo porque tienes 50 para abrir. Pues yo voy a ir tachando. Sí, claro, puedes ir tachando.
¡Una! ¡Venga, un sparkling! A ver, pero enséñame. ¿Dónde lo quieres aquí, que te lo enseñe? Aquí, por favor, aquí. ¿No te va mejor que te lo baje abajo? No, porque no se ve abajo. Es que no nos lo quieres enseñar. Mira, el sparkling tiene un corazón aquí detrás. ¿Querrá decir algo? Este se llama Will. Es una ballenita. Ah, te iba a decir, a lo mejor tiene un de este por detrás, pero no. Qué bonitos. Antes los, estos eran que estaban en la primera edición, estaban como eran aparte, eran como súper especiales. Ya no recuerdo la primera edición. Un planeta, un planeta, un planeta. ¡Oh! ¡Qué gracioso el planetilla! Qué bonito es. ¡Uy, qué redondito! ¡Uy, qué sí, gordito! La verdad está. Es que sí. Como y ya sabréis, peloquillos, todos los Magic Este se llama Sally. Sally. Que se pueden cambiar las caras y tienen diferentes de estos. Sí, pero que bueno, no lo hemos hecho ninguno en caso. Pero que es como en la edición anterior, ¿verdad? Sí, esto es lo que, la característica de los Moji Pop, que pueden cambiarse. ¿Por qué, Ay, los voy a poner por familias. ¿Por familias? ¿Y ya sabes cuáles son las familias? Sí, de momento no es muy difícil, ¿eh? Ah, bueno, yo no sé, yo ya no me aclaro, ¿qué? Y esto quítalo de aquí. Mira, uno de los farmers, ¡mira! ¡Oh, qué es esto! ¿Es un reno? ¿Es un renecillo? No es de los farmers, fíjate. Es un reno, sí. Yes. De los polar, claro. Sí, de los polar. Hola, soy un polar. Polar, y voy a morir. ¡Siguiente! ¡Oh, mochi. Un abeto! ¡Oh! Es un abeto, un árbol de Navidad. Abeto, no sé si se llama abeto. Oh, y este de que sea de los polar también. ¡Sí! Se llama Tania. Este es muy gracioso. La verdad es que tienen formas así muy graciosas también. A mí me gusta mucho. Un anchor, un ancla. Un ancho. Fíjate, será anchor o anchor, como se diga. Este se llama anchors. ¡Anda! ¡Un anchors! Un anchors ha descubierto P que era un anchors de verdad. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, cosa más graciosa! ¿Qué es esto? Un bunny. ¿Qué es? Carrots, ¿un conejito? Un conejito. Y de que la bien, farm, tiene como un sombrero muy gracioso. Sí, porque es un granjero. Y este va con los farmers que no tengo ninguno aún. Y este va con los dive, que me lo has colocado donde no toca. Hombre, yo te lo he colocado ahí. Porque es que no sabes hacerlo bien. Tierra diurna, yo sí que sé hacerlo bien. Y abriré algo. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡El ultra raro especial he dicho! ¿Ultra raro ya? ¿En serio? ¿En serio? ¡Es este, sí, es este! ¡Es este! ¡A ver! ¡Buenísimo! ¡Es Blinger! ¡Brilla o hace cosas! Es como transparente y brillante a la vez. ¡Qué cosa! ¡Ya está! Claro, y él tiene una cara exclusiva. Mira. Una cara exclusiva. Pues solo tiene la. Esa sí. Cara. ¡Oh! Claro, por algo tiene que tener exclusivo. ¡Ay, qué gracioso! No es una mofeta, es una especie de puma, ¿no? Es mío. Oye, pero que quiero tocarlo. ¡Uy, qué suavito! Está muy suavito. ¡Fijaos! ¡Qué gracioso! Oye, pues ya está. Super ultra raro. Ya hemos conseguido un super ultra raro. Pero te puede salir más veces el ultra raro también, ¿eh? Aunque bueno, yo me conformaría con que te fuera saliendo la serie. ¿Cuál me ha tocado? ¿De dónde lo he cogido? De, creo que de esta caja. Pues entonces aquí aún me puede tocar un ultra raro. Te pueden tocar muchos ultra raros todavía, ¿eh? Una cobra. Se llamará Arbok. ¿Arbok? No. No, se llama... La cobra. Heartbitis. Qué gracioso que es, madre. Y es de los Explorer. No sé qué color. De los Explorer. ¡Ay, qué gracioso, qué contento! ¡Ay, qué bien! ¿Cómo me gustan los Moji Pop siempre? ¿Cómo se llama el ultra raro, por cierto? Sparkle Spots. Vale, es que no, no me fijaba. Que es su nombre ese, no sé si será su nombre. Y esto, que es una especie de cachorrito, de perrito, gracioso, fíjate. Esto es... Será un husky. Flake, sí, un husky. Bienvenido, Husky, a la colección de Va con los Polar, aquí. Con los Polar. Oye, de la primera edición hicimos una apuesta de quién nos íbamos a completar primero. ¿Quién crees que nos va a completar? Yo creo que va a ser los Dino. Yo quiero que sean los Dino. Yo voy a decir que son los Polar. Pues decir que son los Polar. Yo creo que serán los Dino. Ganaremos los Dino. Mira, ¡oy, qué casa más graciosa! Este me encanta. ¿Qué es? Este opta un robot. De los galácticos, se llama Robert. Qué cosa más graciosa. Este opta has dicho al top 3, No. Lo has dicho, Con el planeta, con Sally. Con el planetilla, hombre, los galácticos son muy chulos, la verdad. Uy, el planeta este se mueve mucho. ¿Qué pasa? Una especie de dinosaurio saliendo del huevo. Se llama Edgar. Y es de los que te gustan a ti. ¿Los cuáles? Los Dino. Dino, los que. Uy, qué gracioso por detrás también, que se ve como el especie del dinosaurito. Te lo dejo aquí. Uy, este es de los que menos me va a gustar, ya te lo digo. ¿Por qué? Es una mochila. ¡Hola! ¿Por qué no me gusta? Es una mochila sin más. ¿Por qué no te gusta? Se llama Scout. Yo ojalá pudiera gustarte. Pues no me has gustado, lo siento. Vas con los Explorer aquí. Oye, de momento no te está saliendo ninguna palabra prohibida, que te podría salir alguno. Silencio. Es verdad, a lo mejor me han tocado. Imagínate que tengo la colección completa con estos dos. No, bueno, no creo. No, porque además, ¿cuántos son para coleccionar? ¿Cuántos son para coleccionar? Yellow Submarine. Un Yellow Submarine.
Yellow Submarine. ¿Es un submarino? ¿Y por qué es de los galácticos? Ah, no, porque me he equivocado. Le he puesto, he tachado uno que no es. Madre mía, fijaos. He tachado a Globby. Hola, soy Globby. Es Ringo. Es un mundo, pero yo lo tacharé. Pero parecía mucho, fíjate. En mi defensa diré que se parece mucho. Hola, soy un submarino muy... Claramente submarino. Y sabía que era, sabía que estaba cantando el Yellow Submarine. El problema es que lo he visto aquí y pensaba que era un submarino. Ya, eso es lo que tú te piensas. Pero no, puede ser lo que quieras. Otro de los que no me va a gustar, un molino. Oye, ¿por qué no te va a gustar el porque, molino? Porque, hombre, a ver, tienes a un conejito con un sombrero de granjero y tienes a un molino. ¿Qué me cuentas? Oye, pues a mí me gusta también el molino. Vale, pues para ti el molino. Este es bueno. Oye, Pe, y va con el déjanoslos aquí, por favor, y ábrelos aquí abajo, que ya te está... ¿Dónde aquí? Puedo? A ver. Aquí, ábrelos. Ya, justo en este espacio. No puedo ni aquí, ni aquí, ni aquí. No, exacto. Vi. Mira cómo la prende. Next, fuera de aquí. ¡Mira! Pues un eso. Un raro. ¡Oh! Un raro, este Aurora. Sí, salen las cajas. El Sparkling. El Find the Sparkling and Jelly Molly, Molly Pop, Molly Pop. Oye, y pues este tiene... una cabeza exclusiva. ¡Ay, oh, no! Esta, la otra está llorando, mira qué triste. No tiene cabeza exclusiva porque va a tener la exclusiva. Este simplemente que es Sparkling. Y este es de los galácticos. Tiene que Sparkling. ¿Me lo dejas? Tiene Sparkling y Glitter. Es de los... Oye, los galácticos me gusta mucho, ¿eh? No sé yo si van a ser mi colección. Uy, este, mira, este es muy simple, pero me gusta. La brújula. ¡Uy, qué gracioso! North. Oye, Pe, ya se llama pienso. North. Como estas de... cosas de los Super Things. Todas estas cosas están en Super Things. ¿Cómo? La brújula, cosas así, en plan. A ver, brújula no está, pero yo la hice en Imaginando. Eso, una eso mochila sí que está. Eso es Estrellas y Planetas y Robots. Un robot sí que hay, porque de juguete, pero Estrellas y Planetas no se consideran objetos. Un molino no está, sí que es buena idea. Claro, y un ancla sí que está. Y un submarino yo lo he hecho en Imaginando. Porque se podría y un abeto también. ¿Sabes? ¡Otro, mira, otro raro! ¡Oh! Está la Pixie. Pixie, sí, me acuerdo, sí, Pixie. Este es un adicto. De los exploradores. No lo vemos. Lo vas moviendo y no lo vemos. ¡Oh! Es que vas haciendo así. No me digas, ya, porque uno se mueve, ¿sabes? Tengo que abrir. ¡Madre mía! No sabe abrir los. De verdad, ¿tadín? Si alguien quiere ocupar mi lugar. ¡Oh! Se desenvuelve. ¡Teddy! ¿Qué es esto? Y se llama Teddy. Un teddy bear patinador. Madre mía, los nombres los estás acertando. Cuando han puesto los nombres, han sido como yo, ¿sabes? Y es de, lo, y es de los. ¡Oh! ¡Un Teddy bonito! Teddy. Y es de los polares. Ajá. Oh. Voy ganando a tus dinos. ¿Dónde están mis dinos? Aquí. ¡Oh! Solo tienen. Oye, ¿cuántos llevarás ya? ¡Oh! ¿Esto es un helicóptero? Sí, tiene la. Es un helicóptero. Como tiene, y tiene la cabeza al revés, ¿no? Sí, es verdad. ¿No? Sí, no, va así. A ver, espérate. No, a lo mejor, espérate, dale la vuelta. Ahora, a ver, es tan fácil como verlo. Míralo, sí, estaba al revés. Pobre. Se llama Montana. Tenía de Hannah Montana. Ya es nadie sabe quién es Hannah Montana, vi. A ver, sí, la Miley Cyrus, todo el ya, mundo no, lo sabe. Ya, pero no, no. Los madre niños no saben mía, quién es Hannah Montana. Los niños no saben quién es Hannah Montana. Cosa más graciosa y preciosa. Un pingüino. ¡Oh! Y de los Polar, además. El pingüino. Sí, claro. Se llama Karina. ¡Oh! Karina, fijaos, qué gracioso. Karina, ay, qué bonito. Qué gracioso. Me oye, gusta. Gracioso. Y mira, los Polar van ganando ya con 5. Oye, estás haciendo trampa, bueno, para que te salgan los polares. Cinco. Yo he apostado por los polares. Y yo ahí he está. Apostado por los dinos. Mira, otro polar. ¿Otro? Vaya, vaya, sí. ¡Hala! ¡Vaya, vaya! Pero bueno, ¿y este qué es? Este es un Frosty, un muñeco de nieve, fíjate. ¡Qué gracioso! ¡Muñequito de nieve! ¡Bienvenido a la colección son, de Petoys! Oye, ¿te gustan más esta colección que los Mojipops anteriores? Sí, no sé por qué, me está gustando es bastante que parece, más. Sí, no sé, parece como... Algo que... Sí, no sé. ¡Ay, mira qué gracioso el tiburón! ¡Qué gracioso! Míralo. Shark, a ver, pienso, ¿Sharky? ¿Se llamará Sharky? Estos son de aventuras, pero ahora que lo pienso, las otras la colección de Mojipops de la primera... La primera era muy random, eran objetos, naturaleza, comida, música... Estos están como más pensados para la colección, la temática, ¿está bien? Bueno, y es que en Mojipop yo pienso que más que objetos graciosos son estas cositas así raras. O sea, me ha matado el conejito, me encanta. Estos de aquí son monísimos, hasta el pulpo es muy gracioso y la brújula me ha encantado. Sí, me gusta. Aún mucho, no la encuentro verdad. Dónde está este. Hola, si estoy en tu mano, ve. Si no te enteras de nada, si sigo en tu mano, ¿por qué? Shark... Sharky. Pero
¿En serio? No lo ¡qué encontramos. Fuerte! ¿Pero has visto que se llama como yo he dicho? Hombre, claro, por eso digo que los nombres en plan, los he pensado yo, los nombres. Los nombres, sí, porque... Vale, pe, me toca a mí. ¡No, no! ¡Tú no! ¡Tú no! Que tú eres un estropeador de cosas. Oye, pe, ¿por qué? Pues voy a abrirlo, que lo sepas. Espérate, pero no abras tú ninguno, voy a abrir. Vale. ¡Oh, qué cosa más graciosa! ¿Qué es esto? ¡Es un volcán! ¡Oh, ¿no? es especial! Es de estos de los... ¡Fijaos! Special Edition. Lava. ¡Oh! ¡Ay, lava! ¡En mi corazón! Como los de Pixar, qué chulo. Y es de los Dino, vi. Ajá, ¿ves? Si es que he tenido yo la mano como los Dino. De momento yo solo te digo que para completar los Polar me tiene que salir solo Slashy. No, y Bonnie. Te faltan dos. Sí, vale, perdón. ¿Y los perdón. Dino? Los Dinos falta Ruth, Tootsie, Wingo, Rexy y Sandy. Bueno, quedan unos cuantos todavía, pero no pierdo la esperanza. Los dinos pueden ganar. ¿Qué es eso? El Pili de los Farme, pero es que es muy graciosa. ¿Qué? Pili, una ovejita. Pero es una ovejita. ¡Oh! Sí, se llama Pili, se llama Pili. No es que lo haya dicho. Vale, vale, porque digo que he visto el que Pili, se llamaba digo, Pili. Digo yo, ¿qué es eso del Pili? ¿Será en inglés? ¿Será algo raro? Y es de los Glitter. Es de los Glitter. ¿Esto qué es? Hoy un pez de estos de colores. Uy, qué cosita más graciosa, ¿no? O sea, de los Diver, sí. Tali, Tails, hombre, Tails, claro. Se llama Tails. Qué gracioso es. Tails, ¿dónde están los Diver? Es muy chulo. Diver. Aquí. ¡Hola! ¡Soy el ultra raro! ¡Ojo! ¡Que hay ya seis de los Diver! ¿Dónde están los Divers? Aquí espérate. Abajo. ¡Oh! Son estos de aquí, madre mía, van a ganar los Divers. Los Diver. Uy, ¿qué es esto? Es uno de los que no le gustan a Pesón. Un tractor, ¿no? Un tractor verde, sí, que no amarillo. Track, se llama Track. Pero hay otro tractor que es amarillo, ¿eh? Sí, Track. Ajá, amarillo. Que será el tractor, el Yellow Track. Farm. Ajá, como el. ¡Uy, que me quedan poquitos! ¿Cómo que te quedan poquitos? Te quedan un montón aún, ¿no? ¿Qué es eso? Una palita excavando y encontrando zanahorias. ¡Uy, qué gracioso! ¿Por qué encuentra zanahorias? Porque el granjero es el conejito y quiere las zanahorias. ¡Ah! Todo se la acaba de inventar ahora mismo, ¿eh? ¿Y por qué me preguntas eso? Yo qué sé, te lo he preguntado por si sabías algo. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué es eso? Una foquita con un gorrito de marinero. Oye, pues muy graciosos. Oye, sí. Y de todos estos hay varios colores, ¿no? Y oye, ¿y esto de qué es? Y ahora estoy pensando. Sí, no nos ha tocado ningún varios colores de momento. No nos ha tocado. Mejor, mejor, no me importa. Yo como no... A ver, yo solo quiero varios colores si me voy a hacer toda la colección. Si no me voy a hacer toda la colección... Sí, jo. Sailor, se llama Sailor. A ver, te puedes hacer toda la cosa. Ya solo queda uno de los. Pensadillos que nos quedan abrir todos estos paquetes. Nos queda bien, abrir el pack. No, a ver, no me, no me crees ilusiones. No me las hago nunca las colecciones de los Mojipop, por más que lo intento. Pero porque luego no te salen. Es muy difícil que te salgan. Mira, hablando de los variocolores, el primero. ¡Oh! Y justo ahora, Sailor. Es el primero en llegar a la colección del canal de PDS, de Adventure Series. ¡Wow! Un UFO. ¿Qué? Un ovni. Es un ovni. UFO. Espero que no se llame UFO. ¿Se llama UFO? A ver, ¿dónde está? ¡Yuffie! ¡Se llama Yuffie! Casi, 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 casi. Este pez es todo un adivinador, de los nombres de los Mojipops, la verdad. Oye, ¿cuántos te quedan, pez? ¿De sobres? Unos 10. Madre mía, te quedan un montón todavía. ¡Un planeta Tierra! Oye, están remontando, los del cosmos. Sí, se llamará... Este es el que habías tachado, ¿no? Sí, Globi, ¿no se llamaba? Sí, este. Mira, y justo el que había tachado, mira. El amarillo, sí, es que me sonaba que habías tachado el amarillo. Perfecto. Porque habías dicho que te habías equivocado. Uy, 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 qué nervios. Ay, qué nervios. Una gallina. Qué nervio, una gallina. The chicken. Es una gallina muy graciosa. Sí, míralo, se llama Chiqui. Hola, se llama Chick. Hola, soy chicken, una gallina muy graciosa. Vi, no es por nada, pero los que van perdiendo son los dinos. Ya, pobrecitos, fijaos. Pero se le junta aquí el ultra no, raro, no, super no. ultra raro y hacen por 7. Y entonces ganan. El ultra raro. Es que en verdad ha salido con ellos, el ultra raro. Entonces, no me lo tires a mis parques. El ultra raro es de los dinos. En verdad, está oculto, secreto. ¡Oh! Y una vaquita muy graciosa, mira. A verlo. ¡Hola! Milky. Soy una vaquita muy graciosa, pero tengo mucho daño, me duele todo. Ya está, ¿qué queda? Queda, le queda uno a esos. Pero te quedan, o sea, tienes un montón. Pero espérate, ve, voy a hacer una cosa. Los voy a colocar para aquí. Porque aquí patan para adelante no se ven. Patan para adelante no se ven. Entonces te tiene que ver bien. Así. Lo que querías era poner a los tuyos en primera fila. ¡Ajá! ¡Lo hemos conseguido, peloquillos! Están ¡mira! Los dinos, ¡han ganado los Diver! Porque ha salido... ¿Ya? Sheila. ¿Ya? Sí. Bueno, no han salido... No estoy contando varios colores, sino que salgan todos.
Fijaos, han salido todos los divers sin varios colores. ¿Cuántos hay entonces sin varios colores? Vale, esta vez me he vuelto a equivocar también. Sheila. 1, 2, 3. 8 de cada color. 8, vale, pues hay 8. Son 8. Lo digo para contarlos así, que podamos, luego podremos hacer un repaso grande y rápido. ¡Ajá! ¡Un dino! ¡Uy, qué gracioso el dinosaurio! Ay, sí, es muy gracioso, míralo. ¡Hola! Soy el dinosaurio, voy a dominar la galaxia de Petois. Y este se llama... ¡Ya somos Rexy! ¡Cuatro! ¡Vamos a conseguir ganar a los Divers! ¡Buen nunca! Y esto, un astronauta, ¿no? Un casco de astronauta. Madre mía, los del cosmos estos también, ¿eh? Están ahí este a tope es... de power. Uy. Uy. Galactic. Sí, pero he tachado. Lo he tachado. ¿Cuándo he tachado? Este... ¿A quién he tachado en lugar de...? Es que me acabo de encontrar que la checklist más fake. ¿A quién he tachado? La checklist. O sea, he dicho Sally. Este es Sally. Y he tachado. Ah, he tachado a este. Este es Orión, no Sally. No se entera de nada. ¡Oh, Pe! Sí, lo hacen genial. He tachado. Ya este, creo que consigues la colección, este ¿eh? Se llama Orión, pobrecito, no Sally. Hola, no has dicho mi nombre bien. Pero ya lo he dicho bien, Orión. Madre mía. Sally, oye, sí. Te queda. Nada, ¿no? Para... Sí. ¿Cuánto se queda? Y este monito. Uy, pensaba que era un monito de exploradores. Uy, qué gracioso. Míralo, es muy gracioso. Y este se llama Chimpy. ¡Chimpy! Bienvenido a la colección de exploradores de Petois. Con me tus quedan queridos exploradores. Nueve sobres. ¿Nueve sobres aún te quedan? Pues te quedan un montón. Unos prismáticos. Los Dino pueden ganar todavía. Estos qué feos que son. ¿Qué? Que esto es muy feo. Pues que es muy feo. ¡Bob! Pobrecitos, porque es muy feo, pobrecito. Se ha puesto con triste. No, pues. Se ha puesto muy triste, el pobrecito. Qué feo eres, Bob. Gracias. No. Mira, no mira, hagas mira. Trampa. Mira. Le estás cambiando ha dicho, la cara. Claro, porque le cambia la cara cuando le digo eso, que sí, qué feo sí, es, ¿ves? Fíjate qué contento se pone. Madre mía, qué tramposo que es este. A ver, vamos a ver, porque si nos quedan 8, a ver, queda Cookie 1. ¿Tú crees que te saldrá uno de cada? No. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé qué cuentas. 8. A ver si me podía tocar toda la colección no, sin palio color. No, toda la colección, la verdad. ¡Ajá! De los polares. Bonnie. ¿Es la piña? Es un gorro. Es un gorro. Parece una piña. Yo pensaba que era una piña. La sí, piña así era de la primera. De los comidas. De los viene... ¡Uy, mira! Ya había un cohete en la primera, pero fíjate, han hecho otro cohete aquí. El cohete era como especial, ¿eh? Sí, era el doradito, así con, no, con brillito. Este es Houston, y creo que completa... No, nos falta el marcianito. Qué gracioso, ¿y qué tiene aquí? Tiene como una cosa... Bueno, tiene como una cosa negra. No. Además, claro, no estoy mirando porque, a ver, siempre, en cada familia hay uno Jelly y otro Sparkling, ¿ves? En la de los submarinos que ya están, tenemos los dos. Aquí nos falta el Jelly porque solo tenemos el brillante. Aquí nos falta el Jelly porque solo tenemos el brillante. Aquí tenemos el Jelly pero nos falta el brillante. Aquí tenemos el brillante y nos falta el Jelly. Y aquí tenemos el brillante y nos falta el Jelly. Nos faltan casi todos los Jellies. Oye, porque será más difícil de claro, conseguir. Son, a lo mejor hombre, no vienen en estos son, paquetitos de aquí. Los Jellies son Special Edition. Ah, bueno, claro, es verdad. Esas cosas. ¡Mira! ¡Un pterodáctilo! ¡Oh! ¡De los Dino! Por supuesto que de los Dino. Son los más. Se llama Wingo. ¿Wingo? ¿Y por qué se llama Wingo el pterodáctilo? Porque tiene wings. ¡Oh! ¡Madre mía! Este pez sabe de todo. ¡Repetoy! ¡Oh! El primero. ¿Y sabes de quiénes son? De los Dino. De los Dino. Ah, ¡mira! No, son los más guays. ¡Oh, Repetoy! ¡Repetoy! ¡Madre mía! Pues eso te va a salir otro Repetoy. ¡Mira! ¿Cómo lo has dicho? ¡Otro Repetoy! ¡Oh! ¡Es el profesor Porkins! Pero bueno, fijaos, es el profesor Porkins. ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Y dos veces seguido? Oye, pero bueno. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora vienen todos los Repetoys? Oh, habíamos llevado muy buena. Al fondo teníamos de la muy buena, caja, muy buena. Nos vienen todos los Repetoys juntos, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¡Vienen Repetoys! ¿Por qué han venido todos los Repetoys? ¿Cuántos te quedan? Uno. ¿Uno? ¡Oh! Venga, pues ya está, te tiene que venir el Repetoys. Pues ¿te imaginas que es el super ultra mega especial? Chan, 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 chan. No, no es el super ultra mega especial. No, pero no es Repetoys. Ah, no es Repetoys, pues y eso es está Dino. Bien. Y es Dino. ¡Oh! Es el Glitter de Triceratops. Sandy. ¿Es un Triceratops?
Sí. Ajá, es que lo he dicho muy rápido y no sabía si era un triceratops. Bueno, te he ganado la batalla, ¿eh? Bueno, he perdido por poco tiempo. Pero bueno, mira todos los Mojipops que ha conseguido abrir en el vídeo de hoy, peloquillos. Todos estos. Ha llegado el momento, P, de hacer tu top 3 de tus 3 preferidos de los Mojipops. Y los colocas aquí, en la posición de la victoria. Es que no los, es que lo malo de esto es que no los veo por delante. Ah, pues tienes que hacerlo. Mira, voy a quitarte los Repetoids. De momento, los vamos a colocar aquí. Solo te han salido 4 Repetoids, tampoco es para tanto. Ya, ya. Y venga, en el top número 3 tenemos a... Déjame que los piense. Ya lo has pensado. Uy, los estoy... Madre mía. Pues si hay un montón que te gustan. Podrías bueno, ya, a ver. ¿Te das cuenta de que tengo que acordarme de ellos? En el top número 3 tenemos a... ver, a... no, déjame, estoy colocando los que me gustan. Madre mía, nos dieron las uvas aquí. Pues se siente, no me hagas hacer tops que sabes que pueden seleccionando hacerse los Mojipops, madre mía. A ver... ¿Estos son posibles? Sí, todos estos son posibles. Madre mía, pero aquí hay un top 80 por lo menos. Estos son mis prefes, por decirlo así. ¿Estos son tus prefes? Cada vez añades más, P. Porque son muy bonitos. No, ya, 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 claro. Venga. Tienes que quedarte con 3. Vale. En el ¿me lo puedo girar, por favor, sí, y verlos? Sí, te los puedes girar y verlos. Pero tienes 5 segundos para seleccionar el top 3. Sí, seguro. Hombre, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, que me dijiste, soy un pulpito muy mono. Venga, ya lo tengo. Vale. En el top número 3 tenemos a... Chan, 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 chan. ¡Ajá! ¡De los dinos! Me gusta. Hombre, claro, que es súper gracioso. En el top número 2 tenemos a... ¡Oh! ¡El conejito de Pascua! No, es un conejo. El conejito granjero. Ah, perdón, el conejito granjero. Y en el top número 1... Chan, 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 chan. ¡Oh! El robotillo. Me ha encantado el robotillo. Me encanta. Tenemos aquí el top 1, 2 y 3 de los Mojipops. Aquí los tenemos. Peloquillos, si os ha gustado tanto como a mí esta colección, dadle un mega like, suscribiros y esperad más vídeos de Mojipops que sí, tengo muchas que abrir, todo esto por abrir. Pay el starter pack y el pack de 10 y de quiero todo. Quiero colección pack completa, de 4, colección completa. Bye, bye. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mojipops. Bye, bye.